Esto es el corte informativo de UTV Sonora. La información al momento en uniradionoticias.com. Bienvenidos al resumen de los noticieros matutinos de Grupo Uniradio. Iniciamos. El tráfico de menores en Sonora continúa siendo un tema polémico. Esta mañana en La Voz de la Gente con Gloria Elvira Viedris, a través de La Invasora, los reporteros de Uniradio presentaron historias sobre madres de familia y su experiencia con Vladimir Arzate, el funcionario de DIF estatal acusado de traficar con menores. Esta persona no solo se dedicaba al tráfico y venta de niños, también amedrentaba a mamás para quitarle a sus hijos. Le comentó que sufrió en carne propia los insultos de Arzate Carvajal. La amenazaba con quitarle a sus tres hijos. Con gritos la amedrentaba para que se declarara culpable, porque Judy tenía una denuncia por violencia intrafamiliar que la interpusieron su mamá y su suegra. En mayo del 2013, trabajadores del DIF sustrajeron a su bebé por órdenes del entonces subdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, Vladimir Arzate Carvajal. Estos empleados informaron a Francisca Guadalupe que le habían quitado a la pequeña por abandono y descuido, pues era una persona drogadicta no apta para cuidar de su hija. También le argumentaron que si aceptaba rehabilitarse, después podría ver a su hija, quien por mientras pasaría a la casa hogar Unacari. Ella aceptó y desde ese entonces no sabe nada de la pequeña Rosario. Esta mañana en Proyecto Puente por Estéreo 100 con Luis Alberto Medina, son 132 niños los que pudieran estar involucrados con la red de tráfico de menores que operaba el funcionario de DIF estatal, Vladimir Arzate. Esto según documentación del Hospital Infantil del Estado a la cual Proyecto Puente tuvo acceso. Son 132 los niños que podrían ser víctimas de la red de tráfico de menores que operaba Vladimir Arzate Carvajal, de acuerdo con registros del Hospital Infantil del Estado. Conforme a la explicación del Procurador del Estado, Carlos Navarro Zubich, los involucrados en la venta de adopciones buscaban a madres vulnerables con problemas de drogadicción. Proyecto Puente y Uniradio Noticias tuvo acceso a documentos del nosocomio que son de los años 2012 y 2013, donde se contabilizó a los bebés clasificados como HMT, que es decir, hijos de madres toxicómanas. Esto pues para tener un aproximado de los menores que pudieron ser entregados a padres adoptivos a cambio de dinero. Este fue el resumen de los noticieros matutinos en UTV Sonora. Si ustedes desean escuchar estas entrevistas, ingresen a uniradionoticias.com. Esto fue el corte informativo UTV Sonora de uniradionoticias.com con Denise Robles.